Thank you Nuestra quinta charla del ciclo altera el producto una serie de conversaciones donde los diferentes profesores que estamos eh, trabajando en, el, en los seminarios de titulación estamos pensando juntos para aportar eh, materiales estrategias metodologías formas de pensar el proceso para construir sus productos comunicativos el día de hoy estoy muy contenta de que esté aquí Juan Carlos con nosotros. Me pareció muy importante invitarlo, eh, en particular a este grupo de seminario de noveno, más todos los invitados, eh, porque tenemos una gran cantidad de proyectos que están interesados en presentar su, su narración visual, su, el resultado de su investigación en la salida o forma de un fotolibro. Por eso me importa me pareció bien importante invitar a Juan Carlos porque él lleva ya un buen tiempo haciendo una investigación a lo largo, según entiendo, y ahorita nos platicará de Latinoamérica, sobre las diferentes formas que ha ido adquiriendo lo que llamamos de manera muy general y que hoy nos ayudará a entender que es bastante más complejo, fotolibro. ¿no? Entonces, eh, creo que era un espacio ideal para que Juan Carlos nos compartiera esta investigación que él está haciendo como profesor y este y, y nos pudiera como compartir entonces Juan Carlos Rodríguez Ogarrio es investig como investigador se especializa en la historia contemporánea de la foto latinoamericana sus narrativas y la fotografía como una práctica cognitiva eh, desarrolla con el apoyo de la UACM, esta investigación sobre las editoriales especializadas del fotolibro geografías del fotolibro. Coordina también un taller de especialización en fotolibros y producción fotográfico, fotográfica llamada Corpus Mater, que participó este mes de octubre en el Festival de Fotografía de Valparaíso, en Chile, en brigadas y talleres. También Juan Carlos es parte del colectivo de profesores de foto de imagen salvaje, coordinada por Ana María Briede de la Casa Espacio de Buenos Aires. Entonces, pues le damos la bienvenida a Juan Carlos y pues adelante Juan Carlos, nos eh, morimos de ganas de escuchar tu, tu paseo por esta geografía del fotolibro en Hispanoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tania. Sí se escucha, ¿verdad? Perfecto. Este, bueno, un, una aclaración, creo que se me olvidó incluir en, en la fichita del, del currículum biográfico que soy historiador. Y en realidad eso es lo que más orienta a mi investigación. Entonces lo aclaro de una vez para que vean que en realidad ha sido en gran parte una revisión histórica. Eh, también les pido una disculpa porque no creo poderles dar un panorama de Hispanoamérica. Creo que cuando sugerí la, la charla, en ese momento tenía todo en la cabeza, pero no es eh, bastante extenso como para poderlo desarrollar. ¿no? Entonces voy a dejar varios cabos sueltos porque en realidad si este, sí los hay y hay varias conexiones que, que es lo que implican estos cabos sueltos de la fotografía entre el vínculo europeo y el vínculo americano ¿no? entonces este y voy a tratar de concentrarme más bien en un momento que es el, el momento del boom del fotolibro y en especial en la península ibérica ¿no? en los últimos tres años eh, una parte con apoyo de la universidad, otra obviamente también por mi interés y, con, y, y por mi propio impulso y apoyo. He ido investigando varios países, ¿no? Empecé con América Latina, con Uruguay, con Argentina, con algo de, de Brasil, luego seguí con Chile y el, el año pasado participé en el programa de apoyo a la investigación de. Profesores por parte de la universidad. Entonces, esta es en gran parte mi retribución a la comunidad, mi, mi retorno del trabajo. Eh, obviamente, siento que faltan muchas cosas que decir. Cada vez que lo intento eh, avanzar, eh, siento que hay más y más eh, material. Entonces, espero en otro momento compartirles otros capítulos del proceso. Entonces, como les comentaba, me voy a concentrar en lo que sería el, el surgimiento en Iberoamérica. Entonces, eh, el fotolibro eh, tiene muchos años, no es algo nuevo, no hay un, una especie de boom en este momento y nosotros lo estamos sintiendo apenas, no en realidad es un proceso que lleva muchos muchos años. Voy a hacer un paseo muy muy general sobre esta cronología, no entonces eh, voy a mostrar aquí estoy tratando de enseñarles el fotolibro de ana Atkins que es de 1843 es el primer fotolibro hecho por una mujer por cierto y es un fotolibro que eh, del cual existen las copias está en la biblioteca de francia es muy interesante y es el primero que sienta una primera narrativa del trabajo eh, del fotolibro. Uno que es eh, bastante inmediato y que es el que casi todo el mundo pensaba que era el primer fotolibro, es el de Fox Talbot, el libro el lápiz de la naturaleza, The ¿no? Pencil of the Nature. Okay. Después de eso, hay un momento en donde en el siglo XIX se producen varios fotolibros de viajes, de diferentes expediciones. En esta búsqueda enciclopédica y en esta curiosidad por construir alrededor del mundo un cierto conocimiento con esta nueva herramienta, ¿no? Entonces ya entrado el siglo XX, los medios mecánicos de reproducción de la imagen empiezan a mejorar y para eh, 1880, ¿no? Antes del siglo XX, para 1880 sale la primera foto publicada en un libro, ¿no? Que es esta fotografía. Era un diario que se llamaba el Daily Chronicle, Daily Graphic, perdón. Y en realidad eso, esos, esa tecnología se empieza a explotar ya en el siglo XX, se empieza a desarrollar. Y entre 1930 y 1950 hay un gran auge de las publicaciones periódicas con imagen fotográfica. Entonces, son esas... Hay un momento en donde los fotolibros se posponen de alguna manera empieza a tomar más importancia la publicación periódica y los fotógrafos se vuelcan al periódico se vuelvan vuelcan a las revistas para producir y en esos años también se producen estas revistas de las cuales hay bastante réplica en diferentes partes del mundo que es la revista de life ¿no? en ese momento en los años 50 y 60, se genera una gran cantidad de revistas ilustradas. Esta es de las, de las más importantes. Se reproducen en varias partes del mundo. Paris Match, BU y otras revistas eh, construyen su propia versión en diferentes países. Y ya para los eh, 60 aparece este libro. Este libro es el libro fundador del fotolibro contemporáneo, por decirlo de otra manera. ¿no? Los fotolibros del siglo XIX no se llegan a conocer, son de poca producción, se vuelven de colección después de varios años y décadas y el periodo de entreguerras, pues no son libros de fácil acceso y eh, los fotógrafos se habían volcado a las revistas. En este momento, ya para los 60, aparece este fotolibro que es de Robert Frank. Y es el primero en tratar de construir una narración con las imágenes y no solamente tener imágenes en el libro, que es muy diferente. En el fotolibro vamos a distinguir esta construcción en donde el protagonista no es el texto, sino el protagonista es la imagen. ¿no? La historia se tiene que contar a través de las fotografías o no está funcionando o no es un fotolibro, por decirlo de otra manera puede ser un libro ilustrado, puede ser un álbum de imágenes, etc. En los años 70 y 80, en esta búsqueda de reconocimiento de los fotógrafos, se empieza a dar una pelea por entrar al museo, por de alguna manera ser reconocida como un arte de la fotografía. Es una cuestión que se viene dando, obviamente, desde principios del siglo XX, ¿no? con Camera Work y con otros proyectos pero es en los sesentas en donde logra consolidarse y los fotógrafos lo que tratan de hacer es en lugar de hacer un fotolibro que en ese momento no está tan claro lo que es lo que están tratando de hacer son eh, catálogos de sus propias obras biografías para posicionarse como autores de alguna manera en este sentido lo que buscaban era el reconocimiento como artistas por eso el catálogo para el año dos, para los años 2000, ¿no? Eh, empieza a surgir este movimiento cultural de los fotolibros. Y lo que tenemos ahí es que surge un libro muy especial, un fotolibro muy especial. ¡No! Que es muy especial. Y este. Y es el fotolibro de eh, Martin Parr. ¿no? Ese fotolibro genera un boom, de Story of Photobook. Genera un boom. Pero antes de ese libro existen otros trabajos. ¿no? Entonces, vamos a ver que un poquito antes de que el fotolibro de Photobook History de Martin Parr se ha publicado. Se hace una exposición en el Museo Reina Sofía en 1999 que se llama Fotografía Pública. Se, se imprimió un catálogo y esa exposición es curada, comisariada, se dice en España, por Horacio Fernández. Horacio Fernández acuña un término, que es el término de fotografía pública. Este es un cambio muy importante en la historia de la fotografía en el sentido de que no es eh, la fotografía única, no es la fotografía individual eh, la más importante, sino que lo que él hace es una distinción entre la fotografía que se imprime por medios masivos y por medios mecánicos y la fotografía que se seguía produciendo por medios artesanales. Entonces, a partir de ese momento... Lo que descubre Horacio Fernández es, es que existía una división en la fotografía que no la teníamos tan clara. La fotografía de salón de cubo blanco y la fotografía eh, que se podía encontrar publicada y con otra funcionalidad, utilidad y no, so, no con una pretensión artística. ¿no? Entonces él, él dice, los fotógrafos modernos habían publicado los temas de la época, técnica, ciudad, cuerpo, trabajo, abstracción, propaganda. En los nuevos medios de comunicación, fotolibros, carteles, anuncios, revistas y periódicos, lo que él llama fotografía pública, sus procedimientos eran también inéditos, la fotografía directa, la fotografía sin cámara, el montaje fotográfico, el uso de perspectivas sorprendentes o la tipo foto. Una técnica decisiva en el desarrollo del nuevo diseño gráfico y publicidad. Lo que va sucediendo es que... Eh, Horacio Fernández logra ubicar que habíamos hecho historia de la fotografía, no precisamente de la fotografía que el mundo conocía, sino de la fotografía que no todo mundo conocía y que estaba en los salones, en los museos, en las colecciones privadas y que se producía artesanalmente y de vez en cuando se reproducía en medios impresos, obviamente para darse a conocer. ¿no? Eh, el trabajo de fotografía pública de Horacio Fernández lo ubica entre guerras, entre 1818, 1918 y 1839. En esa revisión hace una revisión general de la fotografía europea, no exclusivamente de la fotografía española. Y Horacio rescata de alguna manera una gran colección de carteles, de folletines. Y esto que aún no está completamente acuñado, que es el fotolibro. ¿no? El fotolibro es un concepto que genera Moholy-Nagy en, en el periodo de entreguerras. Es un fotógrafo eh, que vive en Alemania, pero me parece que es húngaro, algo así. Y él hablaba de que debía la sociedad moderna, enseñar a leer las imágenes, que el futuro eh, era de aquellos que aprendían a producir imágenes y que la ignorancia, así como en algún momento se midió por quién estaba letrado y quién no estaba letrado, quién sabía leer y quién no sabía leer, en el futuro, o sea, en nuestro presente o más adelante, el que no tuviera cierto conocimiento, aquellas personas que fueran ignorantes serían las que no supieran leer y no En este sentido, él estaba hablando de cómo las imágenes transmiten ciertos conceptos de la vida, ¿no? y que no estamos preparados siempre para definirlos, pero que se presentan en la televisión, en el cine, hablan de nuestras relaciones, de nuestros eh, encuentros, de nuestros desencuentros. Sin embargo, no analizamos visualmente lo que sucede ahí y los modelos que se nos muestran. ¿no? Entonces, Moholy-Nagy decía que había que aprenderlos a leer mejor. Entonces, es uno de los rescates que hace eh, Horacio al momento de eh, generar su investigación. ¿no? Otro de los descubrimientos muy interesantes que hace Horacio Fernández es eh, Ulises Carrión, que es un artista mexicano que se va a vivir a Europa en los años 80 y en 1984 hace este, este trabajo. El nuevo arte de hacer libros. En él, Ulises Carrión estaba generando nuevas formas de relación entre el material que contiene un libro. Regularmente estamos acostumbrados a pensar que un libro siempre va a tener palabras y que fue hecho para las palabras. Sin embargo, su formato y su cualidad puede o no tener palabras. Y estos juegos. Y estas relaciones entre la palabra o la imagen, entre el espacio eh, blanco, ¿no? eh, Ulises Carrión lo desarrolló muy bien. Esta es una de sus definiciones. El libro es una secuencia de espacios. Cada uno de esos espacios es percibido de un modo diferente. Un libro también es una secuencia de momentos. Un libro puede ser el recipiente accidental de un texto. O sea, no es necesariamente el recipiente de un texto un libro puede ser puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acceso a un texto que acentúa que se integra esa forma. Aquí empieza el nuevo arte de hacer libros, no pensando que el texto es algo que determine el objeto, sino que podría ser una parte. Vamos a profundizar en la distinción que hace Horacio Fernández entre la fotografía que no va en el fotolibro y la fotografía que va en el fotolibro, por decirlo de otra manera. Estábamos acostumbrados a esta fotografía única, en donde de alguna manera los fotógrafos, al llevar su imagen a un museo, a este cubo blanco, como se le dice tradicionalmente al museo, lo que estaban construyendo es eh, tratando de replicar el formato del arte y de las artes plásticas en general. Uno cuando va y ve una pintura, ve una pintura sola. Cuando ve una escultura, ve una escultura sola. Y cada una se esperaba en cierto momento que hablara por sí misma y que fuera un dispositivo, un, un trabajo suficientemente amplio para decirnos algo. ¿no? La fotografía llega al museo y trata de reproducir el mismo lugar. Entonces, en la pared o en un catálogo, la foto aislada deja de ser importante y debe dialogar con las que le acompañan. Las fotos deben estar bien relacionadas con los textos si los hay. La composición cobra gran importancia, lo mismo que la encuadernación del ejemplar. El tipo de papel, la tipografía, los editores como armonizadores de todo lo que acabamos de nombrar tienen un gran papel. Aquí lo que empieza a suceder, y habría que distinguir también entre la fotografía que precede algún eh, del fotolibro, es que incluso los fotolibros que se hacen antes de los años 2000 eh, están supeditados a la industria editorial. ¿no? El editor es un editor que forma parte del editorial, de la institución, pero no es un fotógrafo. El, el diseñador, de igual manera, está diseñando para la editorial y en función del discurso que el editor construye. Entonces, el fotógrafo es subsidiario y productor de imágenes, no es un constructor del discurso que se encuentra en un fotólogo. Entonces, eso va a cambiar, ¿de acuerdo? Eso va a empezar a cambiar. Vamos a ver que ya para eh, los años 2000, ¿no? todo este proceso de fotografía pública, les digo, empieza a cambiar. Entonces, en mi, el primer trabajo que es parte de este book es el, el catálogo de fotografía pública de Horacio Fernández, de 1999. Y después le sigue otro libro que es The Book eh, of 101. Eh, Books de Andrew Roth, luego The Open Book de Andrew Roth también, eh, publicado por este, me parece, que hacerla, luego The Photobook History de Martin Parr y Jerry Badger, 2004, y de ahí empieza el book, ¿no? de ahí empieza a surgir en todo el mundo un interés, y ahora sí, ya bajo el nombre de Photobook, empieza a construirse. Toda una red que ya de alguna manera lo que pone en evidencia el boom es que había varios iniciados en el fotolibro. No fue eh, exclusivamente Martin Parr y Jerry Badger los generadores de este movimiento cultural, sino que eh, ponen en evidencia algo que los fotógrafos hacían comúnmente, que era ir buscando de librería en librería, de viejo, de usado, buenos libros. Esta eh, curiosidad que tiene eh, Martin Parr, eh, la cuenta un poco, un tanto en su libro, en su enciclopedia más bien, y dice que lo que estaba buscando era coleccionar libros que le permitieran ver nuevas cosas, nuevas orientaciones, nuevas conexiones eh, y que de alguna manera construyeran una historia, porque hay que ver que el libro es un objeto que tiene una secuencia, que tiene un formato que implica que tiene un principio y un final. Eso ya de por sí te enmarca y te genera la eh, obligación de considerar qué debe de ir primero y qué debe de ir al final. Entonces, aunque muchos en su definición de fotolibro dicen que la secuencia no tiene por qué ser tan importante, la verdad es que en el mundo del fotolibro cada vez es más claro que si no hay una narrativa, no es un buen trabajo, ¿no? Que los trabajos se están construyendo a partir de redefinir estas cualidades narrativas que están determinadas por el objeto libro de tener un principio y un final, ¿no? Independientemente de, del tipo de encuadernado, porque hay fotolibros o hay encuadernaciones que, y objetos de libro que no eh, necesariamente tienen esta secuenciación a la que estamos acostumbrados. ¿va? Entonces, después de 2004, a todo mundo que ya estaba iniciado en el tema, pues le surge la prisa por empezar a, a publicar y sale este libro de Japanese Photobooks de Ivan Bartian, 2009. Luego, eh, sale el tomo 2 de la enciclopedia de Martin Park y de Jerry Badger, en 2009. Le sigue... El fotolibro latinoamericano de Horacio Fernández en 2011. Al mismo tiempo, en 2011 está de Swiss Photobooks en 2009. Luego sigue otro, otro, eh, otro eh, ¿cómo decirle?, otra enciclopedia, otro estado del arte ¿no? de los fotolibros. Estos que les estoy mencionando, que les estoy proyectando, ahorita van a ver las portadas son eh, estados del arte, ¿no? Hay que, hay que comprenderlos de esa manera también. Entonces, From Talbot to Russia, ¿no? En 2012. Y eh, luego sigue Fotos y libros eh, de España, 1905-1977, publicado en 2014 por Horacio Fernández. Y terminamos... Eh, con el volumen 3 de Photobook History, otra vez de eh, Martin Parr y Jerry Bacher. Esa es la cronología para descubrir que era un momento muy importante, en donde no existía un solo sujeto, así como cuando se inventa la fotografía, no es una sola persona que está teniendo el interés por construir esta, este mecanismo para capturar imágenes, también el mecanismo fo del fotolibro está siendo explorado por muchas personas al mismo tiempo. En la búsqueda, insisto que creo que lo que nos une o los une, une a, a los productores, a los creadores de este movimiento, es la construcción de un lenguaje. Hola Lilia, por ahí si sí puedes este, ponerle en silencio, por favor. ¿Algún micrófono está haciendo ruido, por favor? Sí, era de Lilia, pero no, no sé, creo que ya. Bueno, muchas gracias. Sigo. Les voy a enseñar las portadas para que los conozcan, ¿de acuerdo? Entonces, fotografía pública de Horacio. De Andrew Roth. ¿no? Este es también una gran enciclopedia. Luego también, también de Andrew Roth por Hasselblad, que les decía, de Open Book. Y de eh, Photobook History, volumen 1. Este es también el orden más o menos de publicación. De Japanese Photobooks, 1960-1970. Voy a hacer una pequeña parada más adelante sobre los fotolibros japoneses, aunque no es el tema. Porque es muy importante eh, saber lo que pasa, ¿no? En ese sentido. El volumen 2 de Jerry Bayer y Martín Pa, El de los fotolibros suizos. El de Talbot hasta Roger. El de Horacio Fernández, fotolibros españoles. El tercer tomo de la enciclopedia. De la enciclopedia de Martin Parr y Jerry Badger. El fotolibro chino, que también fue hecho por Parr y ahora con la ayuda de, de Wassin Lundgren, Lundgren. No sé cómo se pronuncia, disculpen. El fotolibro soviético, que dicen es de los más interesantes. Yo lo he ojeado muy poco, pero sí es muy, muy interesante. Hay muchas técnicas distintas. Y luego el fotolibro japonés es un gran fenómeno de producción. Entonces tiene dos y, y seguramente eh, hay para llenar más. ¿no? Listos. ¿Cuándo es el boom? ¿Qué pasa en el boom eh, del fotolibro? ¿no? Hay, hay un crítico, un curador que es Claudio Cabreras, que dice: no es tanto un boom, sino es una ola. Es una ola que. Eh, Podría decirse que empieza entre España y Reino Unido. ¿no? Eh, con el trabajo de Horacio, ¿no? cuando en 1999 hace su exposición de fotografía pública, uno de los asistentes a la exposición es Martín Parr. Eh, ante esa situación, Martín Parr dice, claro, debemos de darle mayor importancia a este objeto del fotolibro. Se dedica por algunos años a hacer una investigación propia, que obviamente como fotógrafo ya tenía avanzada en el sentido de que, pues cuando uno va a una librería, compra un par de libros y siempre anda buscando en las librerías de usado nuevos hallazgos o descubrimientos, pues Park tenía una gran colección. Pero decide de alguna manera darle orden y empezar a hacer un, una, una revisión mucho más profunda y busca a Jerry Ballinger, que es un curador muy importante. Eh, el mismo Martín Pack dice, cuando asistí a la exposición de Reina Sofía de fotografía pública, se me ocurrió hacer una investigación, profundizarla para presentarla en este libro. ¿no? Y es una de las situaciones más interesantes, ¿no? que no es un solo sujeto el que está. Eh, moviéndose para construir y producirlo, sino que es eh, una pulsión de la sociedad, por decirle de otra manera. En este proceso, nosotros tendríamos que ver que Japón ya había tenido su boom. En realidad, Japón es un país al cual le parecía, a los japoneses no les parecía apropiado regalar fotos sueltas. Les parecía inadecuado y mal visto. Entonces, siempre trataban de producir impresos. Además, dueños de una gran tecnología y de eh, bastante creativos en ese sentido, con los procesos de impresión, inventaron varias máquinas, ¿no? El fax o las fotocopiadoras, eh, y de alguna manera fueron produciendo equipamientos que eran casi caseros, no caseros precisamente, pero casi caseros, para producir imágenes impresas y eh, producirlas en cierto eh, nivel de volumen, no como el laboratorio fotográfico, en una foto te tardas una, dos, y si eres este, muy pulcro, puedes tardar tres horas en imprimir una foto. Sin embargo, en una impresora común y corriente o en estos procesos mecanizados, pues puedes sacar 10 o 300 en... En un par de horas. ¿no? Entonces, Japón ya tenía un adelanto, tiene una gran tradición, y al momento de surgir el boom, pues eh, las miradas se han regresado hacia Japón, hacia su gran producción. Otro de los países que ha estado ahí prácticamente todo el tiempo, obviamente, es Francia, ¿no? eh, eh, la, una de las cunas de la fotografía y uno de los centros más importantes de festivales de fotografía y de fotolibro. ¿no? Entonces, si hay un lugar para construir cierto reconocimiento de los autores, eh, por decir dónde está el mainstream de la fotografía, sigue pasando por Francia. Entonces, Francia es el espacio para llevar los trabajos, específicamente el Festival de Arles y es donde se conjugan y se congregan casi todos estos productos y estos autores. Por ahí, eh, Portugal, Brasil, Alemania, eh, eh, son países que empiezan a integrarse rápidamente al proceso de creación de fotolibros. ¿no? Eh, Alemania, por ejemplo, si vieron, no les, proyecté, no les proyecté ninguna portada, porque su fotolibro, el fotolibro que habla de Alemania es muy raro. Me ha costado bastante encontrar eh, la fecha de publicación. Me parece que es 2011, pero es muy simpático porque eh, una, más bien su fecha de edición es 2011 y su fecha de publicación es el año en que tú lo compras, porque es un libro que se produce on demand, se produce y se imprime en el momento que tú lo compras. Entonces editado en 2011, pero publicado puede ser en cualquier año. Eh, el resto de Europa, obviamente, se suma y aquí ya es difícil decir si hay un año quién empieza primero o quién empieza después, porque hay que hacer una notación sobre esta construcción de las historias nacionales. Cuando empecé a hacer la investigación, pensé que podría delimitar una América Latina de manera eh, clara y de manera definida. Sin embargo, conforme he ido investigando los lazos ¿no? y los en tronques entre la producción americana y la producción ibérica en especial son muy fuertes, no son continuos ni son procesos similares. Eso es al mismo tiempo muy interesante porque no puede decirse que formemos parte del mismo proceso, sin embargo, tenemos eh, un proceso distinto, pero con muchas conexiones. Entonces, gran parte de los eh, editores de fotolibro eh, españoles. Eh, portugueses eh, y europeos han venido a América, a México, a construir también este proceso. ¿no? Entonces, eh, por cierto, México no es de los protagonistas. En América Latina vale la pena hacer el comentario porque eh, hay grupos más consolidados, ¿no? los brasileños. Eh, son un grupo que empezó muy pronto y que tiene gran, gran cantidad de editoriales especializadas y, eh, en producir fotolibros. Argentina, Chile, este, inclusive Perú, aunque tiene pocas editoriales, es bastante, eh, es de los eh, primeros en América Latina en, en empezar a producir, ¿no? Y bueno. Luego la expansión de la práctica. ¿no? Hay que ver que si antes los, foto, los libros de fotografía, o fo, incluso fotolibros o libros ilustrados con fotografías, eran producidos por la industria editorial, en este momento, en los años 2000, es la esfera de los fotógrafos la que se hace cargo de la producción, diseño, encuadernación, publicación y distribución. Tan solo esa forma de transformar la práctica fotográfica ya lo define como un proceso moderno, nuevo y contemporáneo. Muchos de los debates es si el fotolibro era un objeto nuevo o no era un objeto nuevo y obviamente historiadores como Horacio han puesto en claro que no y que había ahí eh, bastante trabajo antes. Sin embargo, la diferencia en la cantidad de producción y las formas de producción en el fotolibro actual están bastante definidas y contrastan con las de anteriores. ¿no? si sí había eh, editoriales especializadas en fotolibro, eh, sin embargo, eran las menos y eran generalmente grupos eh, que desaparecían rápidamente y no se consolidaron. Eh, en ese sentido, los fotógrafos solamente estaban en el rango de la producción. El diseñador, el editor, el encuadernador, el publicador y el distribuidor formaban parte de la industria editorial. Pero hoy día el universo fotográfico ha crecido bastante. Hay que, hay que ver que es muy interesante porque en el contexto del siglo XXI, donde se da el fotolibro, eh, y especialmente las décadas en donde se da el boom, eh, y los años, perdón, donde se da el boom, eh, son en un momento muy conflictivo para la península ibérica, para los europeos, en el sentido económico, y por el otro lado, lado hay un contraste en el sentido de las nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que en el 2007 aparece una prensa digital, la primera prensa digital que no es el offset tradicional y que tú puedes producir un ejemplar o mi. Antes, para producir un libro, tú tenías para que tus gastos fueran amortizados, lo mejor era producir mil copias o más. De esa manera empezabas a ganar dinero y empezabas a producir. Solamente que imagínense que cada placa de fotos, cada fotografía se imprimía a veces con cuatro placas, cada foto con cuatro placas de offset. En, el, en las tintas CMYK, en el formato de color sustractivo, en el modo de color sustractivo. Y cada placa podía costar mil pesos. Entonces, cada foto en un libro podía costar cuatro mil pesos. ¿no? Si tú hacías mil libros, esa foto de esa página te salía a peso. Eh, espero no confundirlos tanto con las... Cuentas, pero el sentido es que para amortizar la producción antes el volumen era mayor y quien podía pagarlo eran muy pocos. Y a partir del de siglo XXI empiezan a surgir varias tecnologías más asequibles, o bueno, por lo menos en Occidente empezamos a utilizar eh, tecnologías más asequibles. Los japoneses sí tenían sus fotocopiadoras de color para producir, etcétera, pero el resto de países no teníamos esa tradición. Entonces, eh, surge esta forma de producir eh, de manera masiva o artesanal, porque gran parte de la producción actual no es masiva, es una producción casera. El diseño es casero, la edición se hace en lo que se está construyendo ahora eh, de forma formas narrativas y modelos narrativos para construir. ¿no? Eh, la encuadernación muchas veces es híbrida, a veces se manda encuadernar en o se encuaderna también en casa. Y la publicación ha generado y se ha eh, expandido mucho lo que es más bien la autopublicación. ¿no? Al mismo tiempo, la autodistribución. Eso aunque no es... Eh, lo más deseable y lo más grato para alguien que está produciendo, eh, en el sentido de que tiene que hacer mucho trabajo para lanzar su, su fotolibro y tiene que estar bien ubicado en la realización de todos estos procesos de distribución, de encuadernación, de publicación, de edición, de diseño, ¿no? Y no solo la producción de sus fotos. Entonces, sí ha cambiado, pero... Es muy interesante que los productos tienen otro, otra forma de contar. La materialidad del producto, la materialidad del fotolibro cuenta mucho. Y en la industria editorial lo que contaría es que fuera barato, económico y que de alguna manera no ofreciera obstáculos de producción. Sin embargo, en la producción artesanal nos podemos tomar el tiempo de buscar una portada diferente, de imprimir en diferentes papeles, de combinar papeles, de tal manera que la producción o la impresión tenga que ser realizada por medios no mecánicos, sino por medios este, de menor calado. ¿no? Entonces, regreso. Bueno, alrededor del fotolibro, actual. Ahora sí, ya voy a parar de antecedentes. Como buen historiador, a veces peco de irme hacia el pasado. Entonces, ahora sí, eh, les voy a exponer en el sentido de lo que es el entramado ibero, ibérico de, de la fotografía. Y hay que distinguir estos elementos, ¿no? Librerías, escuelas, editoriales, festivales y bibliotecas, ¿no? Eh, estos elementos son los que consolidan el mundo. Librerías especializadas en el fotolibro. En la Península Ibérica, eh, en España, tienen nadalpa que es, empieza como una librería y que eh, después produce algunos de los fotolibros más importantes de España, de subo. Luego está esta librería también X Z Books, y que tiene un espacio cultural que se llama Ilia Fotografía. Y también está Estet, que es una librería en Lisboa también. Esta es la librería. Tiene que haber un lugar donde se compren y tiene que haber un lugar donde se distribuyan estos libros. Entonces, las librerías han sido una piedra angular de la producción del boom del, del fotolibro de esta expansión de la práctica. Y al mismo tiempo ha sido la posibilidad de que algunos de los dueños de las librerías se conviertan en editores después. Estas tres librerías, estos tres espacios, empezaron como librería, pero los tres se volvieron editoriales. ¿no? Luego están... Las escuelas, en particular, eh, eh, pongo dos. En España estaba Blank Paper, que era una escuela que eh, formó prácticamente a todos los eh, fotógrafos que han producido fotolibros y a los diseñadores que producían fotolibros en, en la década del 2010. Y. Eh, en ella se formaron personas como Alejandro Marote, Sofía Berger, eh, estuvieron de maestros personas como Gonzalo Golpe eh, y eh, Gilberto Jiménez, no me acuerdo ahorita, perdón, Jiménez, eh, Agustín Jiménez me parece. ¿no? La otra escuela importante, en, pero en Portugal, era Arca. No encontré imagen, es una escuela un poquito difícil de rastrear. Esta escuela de blank paper ya cerró lamentablemente. ¿va? Bueno, acá están eh, el producto de varias editoriales. Estos eh, fotolibros que les estoy mostrando son de una editorial que se llama eh, Pierre Bonkleist. Es una editorial portuguesa. Su primer trabajo es una, eh, un facsimilar de un libro de 1950 de Costa Martins. Este. Ciudad de Triste. Y que fue publicado en el, eh, la enciclopedia de Martín Parr. Listo. Si se fijan estos tres libros, son muy parecidos en su portada y si alguno de ustedes ha estudiado música, le parecerán similares a estos libros donde uno eh, aprendía o tenía partituras para, para aprender la música. Eh, el editor de estos libros es André Príncipe. ¿no? Y le pone, junto con Pedro Costa, que es un, un colega, le pone un nombre a su editorial, Pierre von Kleist, ¿no? eh, en donde juegan un poquito a construir un personaje mítico que no existe. Entonces, ellos con esa situación lo que fueron generando es que las, las personas les preguntan: ¿Queremos conocer a Pierre Von Kleist, el dueño de la editorial? Entonces les, les decían: No, pues en este momento no está, ya vendrá, luego te lo presentamos, pero habla con nosotros. Y la gente decía: No, no, no quiero hablar con ustedes, quiero hablar con Pierre Von Kleist. Entonces, con ese eh, pequeño artilugio, ellos se generaron un misterio alrededor de su trabajo. También generaron un, un, una especie de curiosidad alrededor de los fotolibros, porque aparecía en diferentes lugares y hacían el mensaje de que iba a aparecer, pero al final no aparecía. ¿no? Luego, una de las características interesantes de estos trabajos de Pierre von Kleist, es que la alusión a lo musical no es accidental, sino que ellos en su edición, en su forma de secuenciar las fotos, lo que van intentando es reconstruir el ritmo de la música. Entonces ponen una fotografía que acompasa o que contrasta con la, con la siguiente, en esta búsqueda de construir a partir de la estructura musical ciertas metáforas. ¿Ok? es una sensación de la percepción. ¿Listos? Luego, otra editorial muy importante portuguesa y también de las primeras en ser fundadas, es esta este editorial Ghost, eh, que fue hecha por Patricia Almeida y Alexandre Geniot. Alexandre es una persona de origen francés y Patricia era una fotógrafa, me parece que española, pero los dos vivían en Lisboa, en Portugal. Entonces, gran parte del trabajo de Cost se centró en, en el trabajo de Lourdes, de, perdón, de Patricia Almeida y en el trabajo de Alexandre. Eh, ella era fotógrafa y Alexandre era eh, teatrero performance. Zero. Entonces los libros de ghost son muy interesantes porque son libros que tienen una performatividad. ¿no? Son libros que eh, son modulares. ¿Cómo explicarles? No siguen una secuencia de esta manera, sino que se pueden abrir hacia arriba, hacia abajo. O se pueden abrir como empaque para descubrir una secuencia fotográfica interior. O se doblan, ¿no? Doblas un pliego a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y lo puedes consultar y seguir secuencialmente. Pero si lo abres es otra obra. Entonces, los libros de voz tienen esta cualidad de jugar con la tridimensionalidad del objeto. Nosotros estamos acostumbrados a hacer esto con los libros, porque sus textos tienen una proporción y un tamaño, y necesitamos estar a una distancia para leerlos. En cambio, los fotolibros no. Los fotolibros te pueden pedir que te pares, que te sientes, que te acerques, que le des la vuelta, que lo pongas de cabeza, porque están repensando la relación dinámica con el espectador. Y este es uno de los eh, de las editoriales más interesantes en ese tipo de producción, ¿no? La editorial de Ghost. Oh, perdón, perdón, perdón. Es esto todavía. Bueno, eh, un poquito salteado lo voy a hacer. Este es una editorial que se llama Point que es una editorial eh, donde está un chavo que es de origen brasileño, que vive en Portugal, y sus eh, mm, socias son griegas. Eh, lo menciono porque es muy importante pensar que este, estas historias nacionales, a pesar de que estamos muy acostumbrados a ellas, no siempre son historias que funcionen. Entonces... En cierto momento las historias nacionales fueron necesarias para contarnos como seres humanos cuán importante era pertenecer a un Estado, qué importante era de alguna manera revalorarnos como una sociedad en el conjunto de un, de un gobierno y de una nación. Eh, sin embargo, no siempre son historias eh, eh, muy salteras porque dejan de lado las relaciones humanas, este tipo de relaciones humanas. ¿no? Esta editorial es portuguesa, mientras que el chavo, uno de los chavos es brasileño, y las otras personas eh, que son socias son griegas. Entonces, conforme uno va descubriendo que el mundo de la cultura es menos rígido y más amplio, va a empezar a encontrar este tipo de conexiones. Eh, los libros de Wolf, ahora los libros de vuelta Entonces, aquí hay dos libros en especial, muy interesantes. Uno es Oscuranta de Antoine de Ágata. Antoine de Ágata es uno de los fotógrafos contemporáneos, es un francés, más importantes y que es un gran constructor de fotolibros. Entonces, Antoine de Ágata es uno de los protagonistas de la fotografía contemporánea. Y. En algún momento eh, es, eh, la, la, los chavos que dirigen Boyd, ya que ahorita me no acuerdo el nombre de ellos, eh, tomaron un taller con Antoine y conocieron sus maquetas y sus libros. En cierto momento eh, les quedó la curiosidad de poner un editorial. Y Antoine de Ágata le cedió uno de sus libros, una de sus colecciones fotográficas para hacer y editar un fotolibro. Entonces, esta editorial tenía un sentido un tanto oscuro, ¿no? Si uno conoce las fotos de Antoine de Ágata, sabe que regularmente son fotos sórdidas, rudas, grotescas, violentas, eh, y que hablan de pues, eh, cierta miseria humana. Entonces, eh, Boyd, de alguna manera, eh, me decían los, los editores, que está en esa misma línea, ¿no? Que lo que quiere es hablar de este mundo violento y ponerlo en evidencia, por decir de alguna manera. ¿no? Eh, son libros bien, bien artesanales, la mayor parte de ellos. Son, eh, este libro, por ejemplo, es totalmente artesanal, ¿no? es muy muy bonito muy interesante tiene muchos materiales mezcla papeles gruesos papeles transparentes plástico papel este, pa digo papel de servilleta ¿no? y transparencias etcétera entonces ese es ese es point. Luego acá está Dalpine, ya les había hablado un poquito de Dalpine, es una editorial conducida por Sonia Berger, que al mismo tiempo puso una editorial y estudió en Blank Paper. ¿no? Entonces, estos son algunos de los libros de, de la editorial. Y estos son algunos de los fotolibros más importantes del boom. De la fotografía en España. Karma de Oscar Monzón, editado por Gonzalo Golpe, XY, también editado por Gonzalo Golpe, me parece. Vamos con Gonzalo. Gonzalo Nuevo tiene un editorial, él decidió ser un editor independiente. Es uno de los pensadores españoles en el tema mejor ubicado y más prolífico en el sentido de producción y es prácticamente una de las autoridades más importantes este, junto con Horacio y varios de los que he ido mencionando. ¿no? Entonces, Gonzalo es un editor bastante prolífico que ha ido eh, trabajando alrededor de las escuelas de fotografía. Actualmente es profesor de EFTI, que es una de las escuelas más importantes O, más bien, es la escuela más importante de fotografía en España y quizá una de las escuelas más importantes en el mundo. Eh, Gonzalo es un pensador muy interesante y, por ejemplo, platicando con él, hoy día el boom de la fotografía eh, en España se acabó. Y en el. Eh, el año pasado tuve oportunidad de entrevistarlo y le preguntaba un poquito que, eh, cuál había sido la razón, qué es lo que había sucedido, si se había agotado el nicho del mercado eh, o qué es lo que le había pasado, si los otros no eran interesantes, si se había llegado a un nivel de hartazgo de parte de la comunidad y el público. Y él lo que mencionaba es que no, que en realidad había una gran calidad en la producción pero que aquellos que eran público también hoy día eran productores. Entonces no es lo mismo cuando todos producen y algunos y que cuando algunos producen y otros compran. Entonces él habla de que se generó una nueva comunidad mucho más exigente que ya no acepta cualquier trabajo, que ya está mejor educada para producir, para leer, para construir, inclusive objetos propios y que el, la crisis está en la distribución. Regularmente y en comunicación, nosotros acá en la universidad pensamos que los públicos eh, están ahí para cuando lleguemos nosotros, ¿no? Y los diseñamos pensando en que vamos a llegar y nos van a abrir la puerta. Y lo que le ha pasado al fotolibro es que no, no necesariamente un tema de feminismo le llega a las feministas, o un tema de niños le llega a los niños, sino que regularmente... Es la misma comunidad la consumidora de los fotolibros, la comunidad de fotógrafos. Y en ese sentido, lo que le ha ido pasando a España, a Portugal y a otros países donde este boom se ha ido terminando, se ha ido reduciendo, es que hay un desgaste, un agotamiento en el sentido del consumo. No, no todo el mundo va a seguir, compre y compre y compre eh, estos objetos tan interesantes, tan, tan bonitos. ¿no? Eh, entonces, en España se ha llegado a un nivel de crisis en ese sentido. Pero no por la calidad de la producción, sino por la incapacidad de distribución. ¿no? Eh, es muy importante en ese sentido porque librerías como Amazon piden 3.000, 4.000 ejemplares a disponibilidad para que puedan ser distribuidos a tiempo y en todos lados que se venden, pero al mismo tiempo piden cuotas de, de, de distribución muy altas, ¿no? Hay veces que me mencionaban algunos autores que excedían el 40% de la ganancia, ¿no? Entonces los dejaba prácticamente sin nada, ¿no? Con todo aquello que tenían que pagar aparte para, para producir su trabajo. Otra editorial es esta de Susana Paiva, Ugly Photobooks. Eh, también es un poquito difícil de encontrar la página eh, y aunque Susana es bastante prolífica, tiene alrededor de 25 o 30 fotolibros. El trabajo de Susana y de su colectivo que está eh, asociado al, al Fotoclub Book, ¿no? que es una asociación internacional, eh, tiene alrededor de 30 o 40 fotolibros. Y una cualidad de su producción es que son libros para intervenir. En algún momento hicieron varios libros para que el público llenara páginas eh, con sus propias imágenes o interviniera dibujando los fotolibros. Entonces, ellos crearon un trabajo mucho más interactivo en ese sentido, como objeto. No. Les voy contando cualidades pequeñas, eh, para, porque no puedo abordar todos los trabajos, ¿de acuerdo? Eh, luego está Claudí, que es otro editor independiente. Claudí ha producido desde antes del año 2000 y después del boom de la fotografía, del fotolibro, perdón, ha producido muchos trabajos. Entonces tiene tanto catálogos como fotolibros y fue socio de la editorial Magdalena en Brasil. Él es español de nacimiento, pero vivió en Brasil por muchos años y ha sido editor e investigador de trabajos latinoamericanos. En gran cantidad eh, de sus trabajos es lo que él se trata de dedicar. ¿no? Está este libro bastante conocido que es eh, Afroamericanismos. ¿no? Que se produjo en México de alguna manera. Está este que es Tonatiú de Guatemala, este de acá que es eh, un libro de texto sobre el, eh, el coloquio de fotografía realizado en Cuba, el coloquio latinoamericano, este que se llama Aeropuerto, otros libros que son de texto y catálogos, libro de entrevistas. Este que tiene en la mano es el primer fotolibro brasileño de la Editorial Madalena. Que es un libro que mide 5 kilómetros. O sea, se abre y se despliega. Eh, o, o estoy exagerando, 500 metros tal vez. Pero es un libro que se hizo para hablar de la contaminación de, del río, de los ríos en Sant'Avio. Entonces, se hizo una intervención alrededor del río. Y eso es lo que está integrada, la intervención alrededor del río en el fotolibro que está cargando en la mano y se extiende a lo largo como si fuera un río. Entonces, ahí ya hay una metáfora inclusive de cómo hacer los fotolibros de otra manera, ¿no? No como catálogo, sino como objetos congruentes con su discurso interno. Pongo acá editorial La Tumbona. Eh, porque es la que publica a Ulises Carrión. Eh, entonces, para que la conozcan, me parece que la Tumbón es mexicana, más bien. Y luego está este editorial de Eduardo Nave, eh, que se llama Ediciones eh, Anormales, me parece. Entonces... Eduardo Nave, junto con un gran colectivo de fotógrafos, eh, Juan Balbuena y otros, generaron un proyecto para poder eh, eh, producir fotolibros. ¿no? Eduardo Nave tiene unas producciones bien interesantes. Esta colección, este, este es el mismo libro, pero todos tienen diferente portada. O sea, hay un manejo y un cuidado artesanal. Un, un toque personal de los trabajos en los fotolibros. No un toque industrial, sino es un toque personal. Donde empezaron Juan Valbuena y, y Eduardo Nade fue en esta editorial, No Foto, que al mismo tiempo era un colectivo de fotógrafos. En No Foto produjo entre los años eh, 2010 y 2015, gran cantidad de los fotolibros que fueron premiados en otros países y que, fueron, que le ganaron un reconocimiento internacional a España como una buena productora de fotolibros. Hay que ver que ya les haya comentado que el momento en donde esto sucede es un momento de crisis económica mundial muy especial. Esto me interesa recalcarlo porque creo que eh, para el presente que estamos viviendo es importante distinguir eh, que las crisis no siempre son un motivo para detenerse, sino a veces son un generador y un impulsor eh, de situaciones. Entonces, cuando estas personas eh, generan una no foto, eh, Gran cantidad de los españoles habían quedado en la calle, ¿no? En el 2008 viene la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y eso le pega a los países españoles de manera particular, a, a, a España, a los países europeos de manera particular. Y gran cantidad de gente queda en la calle sin trabajo, entre ellos los fotógrafos de prensa. Entonces, los fotógrafos de prensa que fueron corridos en ese momento son personas que tienen un capital cultural tienen una serie de conocimientos eh, acumulados tienen un nivel de profesionalismo y han tenido una época o un periodo de cierta bonanza en España que y en España y en Portugal a los dos países les pasa parecido eh, está la crisis inmobiliaria pero a pesar de la crisis inmobiliaria que le cierran todos los locales en el centro de Lisboa, que van cerrando y despidiendo a muchas personas en los diferentes medios, revistas e, y periódicos. Entonces, estos sectores de fotógrafos, que no habían tenido un reconocimiento histórico, porque una generación en, en el inicio de su ascendencia, eh, se habían enfrentado que había una generación tradicional de fotógrafos que había logrado reconocimiento y que de alguna manera eran los únicos que podían publicar. Las editoriales le apostaban a los fotógrafos conocidos, a los fotógrafos famosos, para implementar eh, una, un producto, un proyecto editorial. Entonces, ese espacio estaba muy limitado para los nuevos fotógrafos, pero cuando llega la crisis económica, tanto los fotógrafos reconocidos como los no reconocidos quedan equilibrados. Las crisis económicas, y hay otros estudios de la crisis española que hablan de algo parecido, es que equilibran la sociedad. De alguna manera reducen o redujeron en ese momento las posibilidades de la gente consolidada de producir, porque los altos costos de producción del libro no, le, no lo... Eh, no, no se vuelve una apuesta interesante en el momento, una apuesta económicamente viable para muchas de las editoriales. Entonces reducen su producción. Y por el otro lado está el capital cultural y los conocimientos acumulados de personas que hayan sido corridas del trabajo, pero que en este momento tienen mucho que hacer y mucho que decir. Entonces, se dedican a impulsar una gran cantidad de proyectos, ¿no? A partir de... De este momento. Entonces, algunos ilustrando la crisis económica, ¿no? dándola a conocer, ¿no? Hacen este libro, por ejemplo, PIX, que es eh, un, un contraste con los países nórdicos, ¿no? Pix es eh, Portugal, Grecia, España y e Italia. Eso significa portugal italia grecia y españa los, países, los cuatro países más golpeados por la crisis entonces utilizan este formato de revista para de alguna manera hacer una cita a los países exitosos ¿no? y un contraste Ese fotolib este fotolibro revista se vuelve muy importante muy famoso otros de los trabajos donde valbuena Trabaja son estos. ¿no? Primero está No Foto y después está Free, que es la editorial de Valbuena. Y luego la editorial de Eduardo Nave. Para ir cerrando un tanto el circuito de lo que implica el boom, hay que darse cuenta de que. También se necesita un espacio de competencia de intercambio y de validación. La librería es un espacio de distribución. La escuela es un espacio de formación. La editorial de eh, producción. Pero el festival es el lugar de encuentro. Entonces, existen dos festivales eh, en la península ibérica. Uno es Lisbon's Photobook Fair, que tiene 10 años en este momento. Y. Eh, es un, una feria no competitiva en donde se muestran los trabajos, solamente se exponen y se pueden vender, eh, pero no es competitiva. Es eh, con, conducida por un colectivo de fotógrafos este, donde está Fabrice Siegler, que es un francés afincado en Lisboa. Y luego está este festival en España, en Madrid. Empieza en Madrid y luego sigue en Barcelona, que se llama Fiebre Photobook, ¿no? conducido por Olmo, eh, no me acuerdo el apellido de Olmo, y por eh, Miren Pastor. ¿No? Entonces, son espacios que consolidan estas redes de distribución, de reconocimiento, de validación. Son muy importantes los grupos también para el proceso. ¿no? En, eh, lo que es Gonzalo Golpe, eh, miren, eh, Pastor Olmo y Sonia Berger y otras personas que ahorita no me acuerdo. Ah, miren, acá están los nombres, perdone. Eh. Sonia Berger, Luis Marino, Rubén García, Víctor Garrido, Gonzalo Golpe, Gonzalo Hernández, Jaime Narváez y miren, Pastor. Eh, hacen un colectivo. Muchos de estos proyectos que logran su consolidación es porque están siendo generados por un colectivo, no por un solo individuo. Y otro elemento y factor muy importante para la distribución y la consolidación del boom, pues han sido las bibliotecas. En especial, esta es la biblioteca del Museo Reina Sofía, en donde está... Eh, un investigador muy importante, muy interesante, que se llama a Apellido Iglesias, que ha construido una colección de libros de fotografía eh, españoles muy interesante y que tienen una propuesta de enseñanza de intercambio de la fotografía y del fotolibro abierta a todo público. ¿no? Entonces, estos son más o menos los elementos que han estado en juego para construir el boom de la fotografía en, en la península ibérica, hay que ver que eh, hay un cierto modelo atrás de estos procesos. ¿no? Atrás de estos procesos eh, aparecen duplas de compañeros. Si vieron, por ejemplo, ahí están Olmo y Miren Pastor, y... Atrás de varios de los proyectos, como el de André Príncipe, está André Príncipe y Pedro Costa en Pierre Bonclist. Están en casi todos los espacios. Hay grupos de dos o de tres personas compartiendo el proyecto con la idea de consolidarlo. No son individuos. Y esas unidades de trabajo son muchas veces un diseñador que le interesa la fotografía y que no hace otra cosa sino fotografía y diseño, y un fotógrafo o un editor. Entonces, regularmente estos son los elementos que están atrás de las editoriales independientes. Muchos de ellos y de las editoriales que presenté, pues en cierto momento buscaron como cualquier otra persona las editoriales, las grandes editoriales. Estas editoriales que llamamos editoriales generalistas. Sin embargo, los intereses de un editorial de ese tamaño, como Planeta u otras más grandes, eh, regularmente está en otro lado del producto y no está precisamente en el lado de la expresión artística. Entonces, o de la expresión fotográfica. En este sentido, eh, la mayoría de estas editoriales han tomado un camino de autopublicación, ¿no? Y en el sentido de construir sus propios sistemas de impresión, de utilizar sus propios sistemas de impresión, de controlarlos, ¿no? de darles seguimiento y de distribuirlos. Muchas veces la producción de los fotolibros eh, es, es reducida precisamente por el rango y el nicho en el que se insertan, y son producciones de 100, de 200, y inclusive a veces hasta de menos, con el propósito primero de darlos a conocer y de valorarlos, ¿no? Entonces, esos son los elementos que estarían atrás de este proceso de investigación. Entonces, creo que ya hablé mucho, disculpen. ¿Quieres que hablamos un rato de diálogo o todavía vas a terminar con la presentación? Mm, creo que no me falta nada, querida. Ok, perfecto. Este, pues podemos abrir entonces una ronda, pueden eh, tomar la palabra por aquí o preguntar por el chat o comentar. Aprovechemos que está aquí Juan Carlos, este, todos los que están pensando que la salida de su producto comunicativo pudiera tomar esta forma, eh, tal vez tienen cosas que comentar, preguntar, dialogar con este panorama tan amplio y diverso que nos está presentando Juan Carlos este, entonces podemos abrir una ronda eh, muchas gracias Juan Carlos a mí me abre como un montón de de, de, de ganas de buscar cosas, ¿no? o sea esta, todas estas enciclopedias que agrupan eh, como corrientes, vertientes áreas del fotolibro ¿no? o sea, cómo se va volviendo todo un espacio de expresión eh, como dicen ahora varios eh, pensadores, ¿no? que se ha vuelto como de alguna manera el, el, el ar, la obra de arte contemporánea, el fotolibro ¿no? porque reúne un montón de, de lenguajes diversos que los pone a dialogar de formas eh, no lineales ¿no? sino la imagen, texto pero también gráfica, pero también eh, editorial ¿no? el lenguaje editorial que se pone a dialogar con las imágenes este entonces, pues bueno, con este panorama amplio de, de, además de cómo surgen diversos lugares al mismo tiempo, ¿no? Este, cómo se va volviendo un espacio de condensación del pensamiento de gente que está dándole vueltas a la imagen del texto y sus relaciones, ¿no? En, en diversos países. Entonces, eh, nos dice en el chat Ricardo Alba eh, que también hay otros como festivales, dice San José de, de Foto en Uruguay. Eh, la feria de fotobook en lisboa el festival rojos de españa el mia Fair de italia y por supuesto eh, méxico no este que, que es como todo otro ámbito que es que, que podemos abordar después no todas las editoriales independientes en méxico que están produciendo libros o autopublicaciones de diversos fotógrafos mexicanos importantes como por ejemplo Yolanda Andrade que hace sus propios libros no y muchas experiencias como ferias como Lia no y como todas las ferias que hizo el centro ha hecho el centro de la imagen y su biblioteca pero quisiera como abrir el micrófono para los que están escuchando que habemos más de estamos cincuenta y tantas personas escuchando eh, si tienen preguntas para Juan Carlos, para eh, abrir el diálogo. ¿Alguien que quiera participar? ¿Quiera preguntar algo, comentar algo, comentar de su propio proyecto? Tania, si quieres, yo para romper el hielo. Gracias, Mafer. No, Juanca, pues muchas gracias por la, por la exposición. Yo estaba aprendiendo mucho de toda esta historia, pues que es bastante extensa y pues muy especializada, así que creo que pues, es muy valioso que hagas tú esta, esta exposición. Y, y quería preguntarte o, pues, como reflexionar al respecto de, de esta transformación de la que hablas, pues, como del ejercicio fotográfico en el que pues primero siendo fotógrafos pues es la producción de las fotos no ese es como el objetivo concreto y ya digamos todo el proceso del fotolibro abre la puerta a que quien hace fotografía además de ser fotógrafo o fotógrafa sea editor y además gestor no que implica pues como como pensar que es un proceso eh, pues como muy complejo que tiene que ver también pues como con el contexto en el que ahora los medios pues se han vuelto no sé los periodistas lo hablábamos digamos por ejemplo en el coloquio de periodismo eh, pues hacen periodismo multimedia y ya no solamente escriben sino que también tienen que hacer videos hacer fotos hacer podcast eh, un poco también digamos en el campo de la fotografía el fotolibro como que nos abre ese contexto en que los fotógrafos tienen que hacer fotos tienen que saber de composición de encuadre de teoría del color todo lo demás editar sus fotos pero entonces también editar un libro pensar en el diseño gráfico que implica eso en la encuadernación que que también sería interesante que pudieras contarnos un poquito más de esos experimentos que has hecho por ahí y del proceso, que porque creo que eso es también un tema muy interesante. Y además de que si se hace ese objeto, pues de que se distribuya y de que se vea y de que se gestione y de que se muestre. Entonces, un poco como para reflexionar sobre ese proceso, eh, mi impresión es que pues lo mejor sería hacer un trabajo en equipo, que es lo que normalmente en los proyectos que nos comentabas se hace. Y pues un poco como teniendo en cuenta ese contexto, cómo sería pues como el proceso para estudiantes que están ahorita haciendo su, su proyecto en el que pues tienen que cumplir todas estas funciones de, de ser editores de libro de ser fotógrafos y de ser también digamos gestores en los que buscan sacar los libros. Eso por un lado, como reflexionar sobre eso y, y un poco como saber tu punto de vista. Por otro lado pues hablar del tema de la encuadernación. Eh, de lo que implica pues generar el objeto con esta tridimensionalidad que tú nos decías, eh, pero también, digamos, por todo el tema económico, pues muchas salidas digitales de los libros fotográficos en ese, en ese ámbito, en esas salidas, pues también como que, que podrías comentarnos. Eso, eso sería. Eh, pues, hay muchas gracias, Marfe, eh, María Fernanda. Sí, tienes mucha razón. Eh. Ha cambiado bastante, se ha sofisticado y de alguna manera... Eh, esto ya se venía dando, lo que pasa es que cada vez se vuelve más obvio, ¿no? La construcción de equipos y la, y la red eh, social empieza a cobrar más importancia que el individuo, ¿no? Que el autor solitario. Entonces, el autor solitario que dice, yo tomé una gran foto, estoy haciéndolo muy bien, me van a venir a descubrir, está equivocado, porque no va a llegar a ese momento, ¿no? Eh, en ese sentido... Desde el momento de la aparición de las nuevas tecnologías, todos somos fotógrafos y, y en ese sentido habría que ver que cualquiera puede decir algo interesante, valioso y profundo. Es importante que entienda y conozca el lenguaje fotográfico, que es lo que está atrás del fotolibro también, la consolidación de un posible lenguaje fotográfico. Que muchas veces, cuando uno leía los eh, libros de historia de la fotografía y hablaban del lenguaje, siempre era de manera abstracta y general y nunca de manera concreta y clara. Entonces, uno decía, bueno, pero ¿y, y dónde está? ¿no? Entonces, hoy día con este proceso, la secuenciación pone de, de frente la construcción de un código. Entonces, una parte importante es la construcción de este código. ¿no? Eh, y creo que ha cambiado bastante en el sentido de que también... Si uno le apostara, como le apostabas antes, a tener puras fotos buenas y que todas las fotos sean de galería, para imprimirse grande en el museo, para verse muy bien, eh, si tú pones puras fotos buenas en un libro, va a ser igual. O sea, cuando empiece va a estar bueno, pero cuando termine bueno, pero la gente se va a aburrir. Y lo que le va pasando a los fotolibros en este proceso de cambio y de producción es que hay fotos que no son tan buenas en el sentido de composición, pero son muy importantes para conectar la foto anterior con la foto que sí, para ser parte de esta colección y de esta secuencia. Entonces, pensando en esto que preguntas ¿qué ha cambiado en el proceso? Eso, por ejemplo. Eh, ¿Qué es más importante tener una buena colección que tener puras fotos buenas sueltas? Cuando ves un libro con muchas fotos buenas sueltas, de repente eh, no permiten fluir porque las fotos compiten entre ellas en lugar de permitirle a la idea eh, integral o la idea principal, conducirse a través de esas imágenes e ir narrando. Entonces es algo que ha cambiado bastante. Yo eh, creo que es muy eh, bueno y es una gran oportunidad, y creo que sí, pasa muchas veces en la universidad, que uno se involucra con las revistas, ¿no? Cuando uno es estudiante universitarios cuando te involucras a hacer tu primera revista, cuando te involucras en ese tipo de procesos. Y creo que en este sentido sería lo mismo, pero hacer una editorial propia. Creo que la autopublicación es muy importante y no tenerle tanto miedo al proceso de, de construcción porque la encuadernación es súper noble. La encuadernación es una actividad que realmente te... Es como una meditación produciendo con las manos y en cierto momento eh, te hace sentir bastante logrado porque no es algo complejo, pero sí se siente tu estado de ánimo. O sea, si tú estás eh, bien, el trabajo vas a sentir como fluye, si estás ansioso, algo le vas a hacer mal, ¿no? Entonces, es una, una labor bien manual que uno empieza a entender. Eh, el ritmo de las cosas, el ritmo del trabajo en otra forma. Entonces creo que eso es algo que le agrega. Y con cualquier impresora eh, casera de tamaño carta, tú ya puedes hacer un libro de la mitad de tamaño carta. Y es un libro de un muy buen tamaño. Entonces, en ese sentido, yo le apostaría a cualquier impresora, porque en eso tú ya tienes la posibilidad de hacer, claro, existen sus dificultades técnicas y existen impresoras con mejor calidad o con herramientas mejor acabadas para hacer eh, impresión doble cara, por ejemplo. Obvio que ahí hay cosas unas mejores que otras, pero por ejemplo, el último, el, el libro que, que hice de Salineros y que llevé a Lisboa, yo lo imprimí eh, foto por foto, ¿no? Claro, detrás de un buen pero en el sentido de que un buen trabajo no depende tanto de las herramientas complejas, sino de saber trabajar ciertos elementos como la encuadernación. Creo que la edición es una labor súper importante y me imagino tú como cineasta haces también la diferencia entre la producción de tu material cinematográfico y la edición. Y creo que inclusive entre los eh, cineastas está muy... Eh, 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 es muy común hablar de que no es lo mismo que el editor esté presente al momento de la filmación a que el editor solamente esté en el proceso de edición y no se involucre en otros elementos, porque crea apego con la situación. El editor tiene esta actitud un poquito más desapegada, más clara de ver por eh, de lado el trabajo. Mientras que el productor y el fotógrafo, en este caso como productor, a veces se siente enamorado de su trabajo, aunque la foto no diga nada, aunque la foto la haya tomado porque él quería que le saliera bien, pero le salió poco comunicativa o poco interesante. El editor sí tiene la capacidad. Entonces, creo que ese, esa, esa conexión puede ser evidentemente una fórmula de trabajo eh, básica. ¿no? De ahí en fuera, regularmente. Eh, yo creo que el diseñador juega un, un papel igual de importante que el editor y que el productor. Sin embargo, viéndolo en, en el campo, casi siempre era un fotógrafo que es diseñador al mismo tiempo y un fotógrafo que es editor. Y entonces hacían una combinación de perfiles, en donde, regresando también a lo que comentabas. Eh, hay un, una clase de perfil que es transmediático, que no se está quedando en una sola parte del trabajo, ¿no? Y que es muy importante para resolver tareas, ¿no? Muchas veces, como lo comentaba, esperamos que llegue la gran editorial a resolver y apoyar tu trabajo, y eso no va a pasar porque tienen intereses, ¿no? Obviamente, si es Picasso, llega y lo vendo y puedo imprimir 10.000 y sé que voy a ganar, pero si llega Juan, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido... La apuesta por una, eh, un, propio se un sello propio y por la autoedición creo que es la mejor apuesta para los chavos. Y en el sentido de eh, que también gran parte de la producción que está teniendo relevancia en el medio no es la producción que logró hacerse de las máquinas para producir en sentido industrial, sino son aquellos productos que siguen manteniendo este toque personal y que de alguna manera evidencian un cierto cuidado adicional y no un interés comercial. Entonces se les nota a los productos, no es este tipo de elementos. Y eh, creo que hay algo también muy importante para cerrar como con lo que tú comentas que es, eh, por ejemplo los, los brasileños en, en especial Yata Cañabrada, en algún alguno de los foros forum se llama su su espacio es forum Latinoamericano de fotografía, decía: aquí no quiero fotógrafos. Aquí los fotógrafos que hagan cola. Aquí lo que necesitamos son gestores, como dices. Necesitamos que alguien venga a decirnos qué hago por ti. No necesitamos que alguien venga a decirnos, oye, te doy mis fotos para que me las eches a andar. ¿no? Sino exigen un espacio de colaboración porque tienen varios años produciendo de manera colaborativa y entonces el universo de fotógrafos el universo de la fotografía después de la digitalización parecía que iba a disgregarse frente a este monopolio que teníamos de la técnica y en el sentido de que cualquiera lo iba a poder hacer pero no resultó que que se empezaron a que se empezaron a unir más perfiles al universo de los fotógrafos. Entonces, mientras que los editores estaban fuera y pertenecían a la industria editorial, ahora los, foto los editores salen de adentro de la comunidad fotográfica. ¿no? Los editores, los publicadores, los impresores salen de adentro de la comunidad. El universo se ha, cre ha crecido bastante y tiene sus propios elementos y su co cohesión, su comunicación. Los festivaleros son súper importantes, súper reconocidos. Los jueces, los curadores. Bueno, ahí cielo para que no extenderme con respuestas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A ver, Maru quería hablar y luego voy a leer varias eh, participaciones que han puesto en el chat los compañeros que están muy platicadores por ahí. Adelante, Maru. Tu micrófono, por favor. Hola, hola a todos. Este, oye, Juan, pues eh, mucho gusto de, de escucharte, ¿no? Con toda esta investigación que has hecho sobre el fotolibro. Eh, creo que es muy importante para el trabajo este, universitario y de los estudiantes y que puedan acceder a tu conferencia ahorita y en otro momento, obviamente, ¿no? Para los tesisistas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que, obviamente, atrás de un fotolibro hay pues, varios roles, ¿no? Obviamente, tanto el... El fotógrafo como el editor, el diseñador y que además estos roles pueden ser asumidos por, por un, una sola persona, ¿no? En el sentido de un fotógrafo, pero también pueden ser asumidos por un colectivo, obviamente, ¿no? Por un grupo eh, de varios fotógrafos o de varios profesionales, obviamente, ¿no? Que asuman el trabajo de una manera integral. Eh, y, y te quería pedir, a ver si puedes este, brevemente comentarnos... Por ejemplo, el libro que tú mencionas, que llevaste a Lisboa, ¿no? El de Saleros. Eh, si podrías como platicarles, a, a, nos podrías platicar a todos este, exactamente cómo, cómo fue ese proceso, este, que yo desconozco obviamente, ¿no? De, tu, este, de trabajar con ese tema y digamos, este, aunque sea brevemente, porque creo que los ejemplos sirven mucho para saber qué hay atrás de un producto como ese que tú llevaste a un, a un festival en particular, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles fueron los roles? ¿Qué asumiste tú? ¿O con quién trabajaste? En fin, ¿no? Como esas cositas. Y Juan Carlos, ¿podrías aprovechar esta. responder la, 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 el comentario de Maru a responder a algunos de las preguntas que hay en el chat? Por ejemplo, Johnny López nos este, pregunta. ¿Qué sería lo que caracterizaría eh, un trabajo fotográfico para poderlo nombrar fotolibro? ¿no? Pensando tal vez en tu ejemplo. Y eh, Jorge Armando también pregunta, ¿no? ¿cuál sería la manera más adecuada o recomendable de difundir o exponer un fotolibro propio? ¿no? Y ahorita que termines leo otros comentarios, pero tal vez puedes aprovechar para responder esos también. Sí. Gracias. Muchas gracias, Maru, por tu pregunta. La verdad es que hice todo solo y, y este y fue un relajo horas horas de no dormir, horas horas de coser porque lo encuadran ellos también. Eh, entonces, en ese sentido, sí hubiera querido o, otras voces, no, obviamente eh, las necesitaba, pero este, yo, yo llevaba tiempo que como fotógrafo había trabajado para la industria editorial y había, había dejado fotos, pero nunca había eh, logrado controlar el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, siempre me sentía en, en el borde y como en el, en el filito de, de entrar a participar y, y tenía muchas ganas de producir algo propio, ¿no? Contigo, con Tania, que hemos trabajado bastante juntos, eh, fue como también un momento de empezar a, a cruzar ese momento y un momento de aprendizaje y de apertura. Súper bonito, súper lindo, que me fortaleció bastante. Y a partir de ahí, este, yo pensé y, en hacerlo y tener el control, eh, porque eso es lo que te pasa. Tú tienes tus fotos y quieres de alguna manera hacerlo tú. Y es lo que, te, lo que regularmente le sucede a uno. No es tan fácil que digas, ay, se las quiero prestar a él porque pero qué les va a hacer después, ¿no? Entonces esa, ese apego no me permitió construirlo, sino que seguía haciéndolo solo. Y eh, intenté con otro proyecto que tengo que se llama Azteca, pero conforme lo fui eh, trabajando no tenía unidad. Entonces cada vez que he editado estas fotografías para producirlas en un trabajo eh, secuenciado no lo he logrado. Y me gusta mucho mi trabajo en ese sentido azteca, pero no he logrado eh, que tenga esta narrativa y que el público, las personas que le he enseñado las maquetas, pues lo, lo entiendan de esa manera y que logre comunicar algo, que es algo que se ha vuelvo, vuelto más importante conforme veo el fotolibro. Entonces, el año pasado, dije, bueno, voy a dejarme descansar de ese tema porque no puedo... No he podido sacarlo, por más que le doy vuelta, y me fui al Estado de México, pero con un guión en la cabeza. Entonces me acerqué al Estado de México a fotografiar a los salineros de la zona de Tierra Caliente, pero yo ya iba con una pequeña historia y fui con la idea de filmar también y hacer un scouting. Obviamente, el scouting de fotos, pues para mí era fotos, fotos, no, no, no solo fotos para el scouting, y. Entonces, eh, cuando lo empecé a ver en la pantalla, como ya tenía una pequeña, un pequeño abstract, un pequeño guión, fue más fácil editarlo. Eso me liberó de. En el otro proyecto me he echado dos, tres años tratando de editarlo y no he podido. Y en este me eché 15 días en editarlo y ya tenía algo que quería, que esperaba. No era un guión de foto 1, foto 2 y foto 3, sino era un guión eh, de, de las emociones que uno tiene hacia las fotos, de qué te causa esta foto, cuál podría ser la que inicia, cuál es la que sigue. Y también con bastante trabajo de, de formación, porque en estos últimos años me dediqué a tomar más talleres, ¿no? Me, me metí a Hydra para tener mejores referencias y, y, evidentemente, también adquirí conocimientos que no tenía, ¿no? Este, y ese tipo de cosas ya al momento de hacer salineros me permitió eh, concretamente eh, eh, secuenciarlo. Por el otro lado, desde que empecé la foto, bueno, no tanto desde que empecé, pero eh, yo empecé hace como 25 años eh, y empecé la fotografía análoga, era impresor y me gustaba el, el laboratorio y me pasaba horas, hacía mis químicos, y papelecinos y todo, me dedicaba unas tres horas a una impresión que quedara perfecta, pero quedaban bonitas. ¿no? Y, pero era un desgaste de tiempo, y cuando surge la digital, la impresora digital, empecé a intentar eh, entrar por ahí otra vez a la impresión. No lo logré porque los costos son muy altos, siguen siendo muy altos. Pero en los últimos años, otra vez con este afán de construir también ya una mirada de autor y una, un trabajo más eh, sofisticado que fotos sueltas, eh, también compré impresoras y me dediqué a afinar mi trabajo de impresión y pulirlo hasta que fuera perfecto, lo más perfecto posible. Entonces, esa combinación de una cosa acumulada, aprendizajes nuevos. Este, tal vez un, una falta de desapego me llevaron a construir ese objeto de manera muy clara, ¿no? Entonces, este, eso más o menos te podría contar. Y me decía Tania que preguntaban qué caracteriza un, el trabajo fotográfico que tiene un fotolibro de un trabajo fotográfico. Hay muchas definiciones eh, y casi todas... Rondan en que un trabajo fotográfico es una buena colección. Una colección unificada que tiene de alguna manera algo que contar. Entonces, eh, no quisiera volverlo más complejo, porque lo bonito de las definiciones del fotolibro, me he dado cuenta, es que no se han vuelto más complejas. Y al ser bastante generales, te permiten la flexibilidad de acercarte, ¿no? Por ejemplo, los españoles sí están llegando a un momento en donde casi construyen definiciones rígidas y si no tiene margen así o no tiene margen asado, están empezando a, a rigidizar la práctica. ¿no? Pero lo bonito de la definición es que era muy amplia y lo que trataba de, de promover es que eh, tuviera una buena colección de fotos que dijera algo. Porque una buena colección de fotos puede ser un catálogo, pero a eso no dice todavía algo, no narra, no cuenta. La parte narrativa hay que verla, está en la naturaleza del objeto libro y tiene una secuencia, un principio y un final. Y hay que regresar a que es una cualidad que no la podemos votar sin pensar y darle un lugar o un sentido, o inclusive utilizarla para decirlo de otra manera. ¿no? Entonces... Esa. Bueno, para, para difundir yo creo que todavía no sé lo suficiente, porque en realidad creo que también estoy atorado en eso de la difusión. Creo que eh, depende de nuestros intereses, de lo que llamamos difundir y de nuestros intereses en el trabajo fotográfico, lo que nos conviene hacer para difundir. Entonces, una es... Eh, eh, pues, posicionar de acuerdo a tu, a tu canal de comunicación y posicionar de acuerdo a tus intereses eh, con respecto a tu público y en ello buscarlo, que, que creo que es lo que hay que clarificar. ¿no? Eh, pero por el otro lado, regularmente el ámbito de distribución y de difusión eh, que no es comercial, que es más dentro de la fotografía de autor, pues es en los festivales que son los principales difusores. Casi todo el mundo también lleva sus, propios, sus libros en la manita y los lleva y los pone en la librería, porque las librerías no llegan a ti tampoco, ¿no? Entonces, eh, el acto de difundir es muy diverso en el sentido de hay que llevarlo a las librerías, hay que presentarlo en los festivales, hay que hacer mesas de, de, de presentación, ¿no? Y varios de los autores dicen: hay que dedicarse, después de que lo imprimes ya de manera en volumen, eh, un año completamente. Seis meses, un año, a solamente estarlo presentando. Antes se hacía una presentación de un libro nuevo, pues ahora se hacen diez presentaciones, no una, se hacen diez. Y. Y pues lo que pasa es que los intereses comerciales grandes pues, no coinciden con, no, con este tipo de productos necesariamente, ¿no? Y por el otro lado, pues insistirían que creo que hay que encontrar al público, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo eh, tocar, ver, ¿no? Eh, claramente, ¿no? Sí, eso se conectaría con todas las reflexiones desde el producto comunicativo de cuál es el público en el que estamos pensando, ¿no? Para estos productos. En el chat, Dulce dice que le parece muy interesante el ejemplo del fotolibro que, que permitía la participación activa del lector, ¿no? Por medio de actividades didácticas como pedir a tu público que forme parte de él por medio de dibujos o así, ¿no? Entonces, estábamos comentando que eh, justamente esta idea de autopublicar y de que sean libros digitales, tal vez el medio digital también permite empezar a experimentar sobre libros interactivos, ¿no? O otras maneras de relación con el público. Este, decía también, bueno, preguntaba a Ray, Raimundo, que si un fotoreportaje sería una versión mini de un fotolibro. Creo que ya respondiste esa idea, ¿no? Mientras cuente algo, mientras haya una narración, ¿no? Uh -huh. Este, dice Jormeri que es interesante saber que las fotos no siempre deben de ser buenas o iguales ¿no? en, en la secuencia, sino que pueden tener diferentes perspectivas de lo que queremos transmitir. ¿no? En este afán de construir como una narración visual más compleja que intervienen textos, gráficas, otros materiales, ¿no? la materialidad. Este, bueno, a Jorge ya le respondiste y dice ahora Alan. Es bastante interesante y versátil lo que se puede hacer con un fotolibro, pero tengo una duda. ¿Se puede hacer un fotolibro de cualquier tema que se quiera abordar o hay aspectos de los cuales no se recomienda utilizar ese formato específico? La verdad no sé si hay un tema que tenga que ser excluido. Yo, yo no lo sé. Este, en principio no, no, no vería que, que lo fuera. Creo que son las fotografías las que se autoexcluyen, ¿no? Y las fotografías que en cierto momento, por más que las muevas, eh, pueden no estar funcionando unidas, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, un, un fotoreportaje puede tener. Veo que ya compartiste la de Self Publish, les quería compartir también esa de Self Publish, que tiene varias herramientas. Entonces, sí, pensando en que es, es uno de los caminos más importantes, porque además vamos a ensayar. Lo que es una vida profesional con este tipo de herramientas, ¿no? Y en cierto momento habrá otras maneras de consolidar la vida profesional. Entonces, yo creo que eh, sí, un, un camino es el de la autopublicación. ¿No me qué gusta mucho la consigna de ese, de, esa, de ese grupo: sé feliz, autopublica. Sí. Acá dice John eh, López, eh, cuenta una narrativa, tiene un guión predefinido en su construcción, qué elementos determinan un trabajo fotográfico, se defina como fotolibro. Bueno, varias de las cosas que ya, ya conté, pero sí cuenta la narrativa y muchísimo, porque eso es lo que va a ser en gran parte eh, la barrera que te va a permitir decir, ya lo tengo o no lo tengo, que es la construcción de la secuencia y que esa secuencia se sienta, ¿no? Hay otra parte que tiene que ver con la complementación material del objeto. Que esa cualidad material eh, eh, se involucre o provenga de la narrativa. Entonces, que apoye en el sentido matérico el objeto. ¿no? Eh, hay fotolibros que, que, que hablan de... De, por ejemplo, hay uno que se llama El Llano, que es de una chava colombiana editado en Perú, se llama El Llano, y habla de los llaneros de Colombia que tienen dos periodos del año, de secas y de lluvias. Y entonces, en las fotografías que hablan del proceso de secas están impresas en un papel que tiene textura y rugosidad que recuerda la erosión, que res, recuerda la deseca. Y luego las fotografías que hablan del de tiempo de lluvias están impresas sobre un papel más terso, más suave. Esto es muy importante, la materialidad y la experimentación. Entonces no hay que tenerle tanto miedo. Yo creo que también hay otro tipo de productos que no han sido suficientemente revalorados. Por ejemplo, en esta este boom de los fotolibros. También están los fanzines involucrados, pero no se les está dando el suficiente lugar. Y yo creo que los fanzines son un gran trabajo para construir y para, para soportar sus fotos también. ¿no? Libre, bastante libre. y Me haces pensar también en los libros cartoneros, por ejemplo, ¿no? De producción mucho más eh, barata, accesible, personal, artesanal, ¿no? Dependiendo del público. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Eh, eh, decía yo en el chat también que ahora que comentaba Juan Carlos, pues que te podríamos invitar para un siguiente taller sobre narración visual, ¿no? Porque Gracias. obviamente ahora fue más bien un panorama, más que meternos a analizar cómo funciona un fotolibro por dentro, ¿no? Cómo, cómo se articula esta narración y con los diferentes lenguajes. Ya lo planearemos. Sí, sí. Sí, de, de narrativa hay cosas bien interesantes porque en especial los españoles se dedicaron a inventar modelos narrativos. Eh, nada más quisiera comentar lo de la música, porque la música tiene una historia muy grande y muy profunda en cuestión de estructuras musicales. Para comunicar eh, la música, para comunicar sonidos, tiene una gran cantidad de estructuras y nosotros no tenemos muchas, ¿no? En realidad eh, seguimos repitiendo esta estructura eh, aristotélica, ¿no? De principio, desarrollo, clímax y final, y que de alguna manera eh, no nos está permitiendo ver otras cualidades narrativas que a veces están involucradas, ¿no? Justamente Pero, el otro día escuchaba a un fotógrafo hablando de su fotolibro hablar del jazz. Del justo. jazz, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿no? la, la música tiene muchísimas estructuras que podrían ser analogías o metáforas para el trabajar. Entonces, eh, en la península hay muchas personas trabajando en eso, ¿no? Claudí, en sus talleres, te pone música, por ejemplo, y te hace editar con música y sin música. O con una canción o con otra. Y obviamente lo que tú seleccionas sobre la mesa y la manera en que lo ordenas cambia. Eh, está en lo que decía de Entrepríncipe, ¿no? Que sus partituras que, que ponen sus libros, inclusive la portada de una, como si fuera una partitura, ¿no? Valbuena, Juan Valbuena, que también tiene muchas metáforas de la estructura musical. Excelente. ¿Alguien más que quiera comentar para que podamos ir cerrando la sesión? ¿Alguna pregunta? Aprovechen que está aquí Juan Carlos. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera comentar algo, este te agradecemos mucho, Juan Carlos, este panorama, esta revisión y estas reflexiones sobre las posibilidades de esta particular salida que, sin saber todo esto, de alguna manera ha creado un montón de interés entre las posibilidades de titulación de los estudiantes de los seminarios para que vayan teniendo como un referentes más claros y, y y la curiosidad de empezar a investigar sobre las posibilidades que, que puede tener eh, convertir en un fotolibro su investigación y su trabajo fotográfico. Si nadie más quiere decir nada, eh, cerraríamos la sesión. Este, muchas gracias. Eh, esta charla va a estar en YouTube eh, prontamente para que, eh, que si quieren eh, poder volverla a ver, para revisar con detalle los referentes y ejemplos que nos puso Juan Carlos y eh, ya iremos comentando los diferentes seminarios que qué otras líneas de tona para consultarle muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde muchas gracias chicos muchas gracias que... muchas gracias profesores muchas, muchas gracias gracias por invitación gracias a todos muchas gracias, gracias. 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 gracias muchas gracias, gracias, profesor. gracias. Nos, gracias. Nos, gracias. Nos, nos, nos comentan en el chat si, dónde podemos ver tu libro Juanca ¿O algunos de los que tienes? Es una edición limitada de dos, amiga. <laughs> todavía no... Para mí es una maqueta que tiene que salir en sentido comercial todavía. Okay. Cuando hagas un video o algo, nos lo compartes. Ah, claro. Eso sí ya lo tengo. Se los puedo compartir. Eh, se los ah. mando a ustedes para que la tengan, ¿va? Gracias. Gracias. Nos vemos mañana que hay otra charla a las once y media. Ah, nos vemos sí, mañana. Biografía.